Retem homenatge a un president que se li ha dit president màrtir, però que sobretot el que va ser un president digne i d'una manera molt especial en aquells moments darrers de la seva vida, quan en un gest exemplar doncs va morir amb tota la dignitat pel seu país, per Catalunya i pel que això representava. Este libro, como todo libro, tiene una historia. A veces las cosas parece que son muy accidentales, no entraba dentro de mis planes, tenía pues un montón de proyectos de investigación en marcha y el editor pues me lo pidió, dijo, bueno, ya has escrito dos libros sobre Cataluña, pues así culminas la trilogía, pero este es un libro, digamos, mucho más nuclear. Lo accidental, aparentemente, o lo providencial de este libro se manifestó cuando pues, nos llegó a través de un historiador el archivo de la CNT que había salido de Barcelona para Londres a través de Josep Serra, un anarquista, y ese archivo se consigue recuperar y por primera vez se publica y sale en uno de los anexos junto a los más de 8.000 asesinados. Y ya veremos algunos ejemplos de tipos de asesinatos. También sale un anexo de los asesinos. Más concretamente, por primera vez se publican más de 1.300 nombres de patrulleros con nombres y apellidos para demostrar que no eran unos descontrolados, estaban perfectamente organizados por distritos en Barcelona. No se recoge, porque es imposible, el resto de patrulleros de toda Cataluña. Solamente pondré unos ejemplos al final. Pero es evidente que aparezcan 1.300 nombres con los cargos, lo que cobraban, iban uniformados, iban con distintivos, tenían choferes, tenían mecanógrafas, tenían cocineras, tenían locales, etcétera, etcétera. No se puede afirmar que evidentemente la cosa era descontrolada, estaba más que organizada. A partir de ese archivo se trataba o bien de simplemente reconstruir unos nombres, unos datos, o penetrar en lo que sufrieron, en el alma de esos catalanes que sufrieron pues, una auténtica revolución. De ahí que el libro tenga como dos efectos secundarios que yo me fui encontrando cuando iba escribiendo. Uno era la necesidad de desmitificar a Compaes. Y la desmitificación era necesaria por un motivo, no por manía. El libro no, es imposible tener manía a las personas, se tiene manía a las ideas y rechazo a las ideas falsas, pero a las personas Dios las juzgará. Pero, ¿por qué hay que desmitificar a Compaes? Porque en este momento se está construyendo un mito de él para llevar a cabo un proyecto, que es ni más ni menos la destrucción de España. Y uno se daba cuenta, me doy cuenta, hablando con la gente, jóvenes, que el desconocimiento es tan absoluto que és necessari conèixer el que passa en aquella època. Aquesta matinada s'ha fet la tradicional marxa de torxes fins al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, on avui fa 75 anys va ser afusellat el president de la Generalitat, Lluís Companys. A diferència d'altres anys, el d'avui ha estat un acte multitudinari. Otro efecto secundario, al ir estudiando el libro, es que ves que hay teorías que matan. Las teorías no son asépticas. Y las teorías de la revolución, las teorías del terror, las teorías que ya desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Rusa, se elaboraban, se aplican perfectamente y llevan al desastre. Luego ya lo comentaré, que lo que parecía que era caótico, en el fondo se habla de un desorden muy ordenado, porque esto es la lógica de la Revolución, crear caos, cosa que sirvió a muchos, sobre todo catalanistas, para intentar exonerar a Companys. Fue un momento de caos, un momento de revolución, Companys no tenía responsabilidad, es la teoría de los dos poderes y, bueno, poco a poco, con estrategia y buena fe, Companys salvó la Generalitat, salvó la República, salvó la democracia, salvó el catalanismo. Pues bueno, esa es la tesis que se pretende desmontar porque el caos es parte de una lógica ordenada, de una lógica racional, revolucionaria. Para ello, uno tenía que enfrentarse pues, a la personalidad de Companys y decidí que no iba a hablar yo, no iban a hablar gentes opositoras a Companys de su época, gentes de derechas, etc., sino especialmente las fuentes son de
republicanos, militantes de Esquerra Republicana, socialistas, comunistas, cómo veían a Compaes. En el libro se recogen muchas de estas citas, pero con unas pocas veremos enseguida la personalidad de Compaes. Por ejemplo, José Solá, que fue diputado de Esquerra Republicana durante la Segunda República, nos sorprende en sus memorias diciendo, definiendo a Compaes así: Compaes, en el fondo, era un enfermo mental, un anormal excitable y con depresiones cíclicas. Tiene fobias violentas de envidia y ataques de grandeza violenta, arrebatada, seguida de fobias de miedo, de persecución, de agobio extraordinario, a veces ridículas. ¿Cuántas veces el señor Masía, con energía, lo regañaba, excitándole al amor propio y le había tenido que arrancar de ese aplanamiento en el que se ponía a llorar y gemía como una mujer engañada? Esto lo dice un diputado de Esquerra Republicana del mismo partido de Compaes. Era verdad, se tiraba al suelo, se ponía a llorar, daba pataletas, como un niño absolutamente malcriado. Miquel Badía, famoso líder joven, potente, un líder natural de Esquerra Republicana, que es abandonado por el propio Compaes después del fracaso de la sublevación, intento de independencia de 1934, de octubre del 34. En el exilio, Miguel Badía estaba picado con Compaes por cuestiones también de celos, cuestiones que se cuentan más o menos en el libro, sin intención de malbrujeo, pero también nos da ese perfil de ese Compaes absolutamente celoso, capaz de cualquier cosa, y los dos se disputaban la misma mujer. Él, en el exilio, en el año 34, escribe sobre Compaes: nosotros no cabemos, se refiere a su hermano y a él, no cabemos en el mismo partido donde esté un Compaes y todo su grupo de rateros, en catalán es colla de pispas, ni morales ni arribistas que le rodean. Es necesario que fomentemos nuestro partido, muy nacionalista, muy obrerista, de verdad y sobre todo honrado e idealista. Digamos, uno de los hombres fuertes de Esquerra Republicana le está diciendo a Compaes lo que es. Curiosamente, cuando tras las elecciones de febrero del 36 vuelven del exilio los hermanos Badía, al cabo de pocos meses serán asesinados por anarquistas, como bien se sabe, y todo el mundo sospecha que es Compaes el que ha dado visto bueno a este asesinato, por precisamente celos por la misma mujer. Un socialista, pensemos que los socialistas de aquella época serán los que liderarán después la unión con las juventudes del Partido, el Partido Comunista, fundarán el PSUC en Cataluña, Josep Recasens, dice de Compaes, y acierta, muchos aciertan, hay una cantidad de testimonios de la época, de socialistas, republicanos, catalanistas, que dicen, si no lo llega a fusilar Franco, Compaes no hubiera sido nada, hubiera sido despreciado por todos y olvidado. Franco lo hizo un mártir y ahora nos tenemos que tragar que lo han hecho un mártir. Y contra corazón tenemos que alabar a Compaes. Pues este dice lo siguiente: Luis Compaes estaba desacreditado completamente, lo dicen sus memorias. Fuera de los pocos incondicionales y de los cómplices de su obra funestísima, todos lo tenían conceptuado como el enemigo número uno de Cataluña. Está hablando una persona de izquierdas, como el primer anarquista y el primer bandarra, así literalmente, de nuestra tierra, como uno de los principales culpables del hecho de que España haya perdido la República y los catalanes lo hayan perdido todo, la autonomía, el estatuto, la libertad, la cultura, la vergüenza. Son tres ejemplos, pero hay decenas en el libro y cientos en los textos de la época. Hasta el propio Compaes, en el exilio, escribía cartas a amigos diciendo: tengo la sensación de que nadie me quiere. Pues era sensación real. Y esto, de esto a la mitificación actual, pues evidentemente estamos ante la creación de una irrealidad. Vamos a... En el libro hay un momento que hay que entretenerse porque es parte del constructo de ese Compaes inocente frente a la revuelta anarquista y la teórica, el teórico descontrol de los anarquistas, donde los anarquistas se hacen con 30.000 fusiles en el cuartel de San Andrés. Ya se ha acabado el 19 de julio, en Barcelona pues hay una batalla interna entre los alzados y muchos anarquistas y otras fuerzas,
Y la historiografía oficial nacionalista es que, como los anarquistas se hacen con 30.000 fusiles, pues al final tienen el poder contra la voluntad de Compaes. En el libro voy rescatando muchos datos que están como perdidos, están en pequeñas memorias, están en pequeños escritos, donde al final dices, ¿cómo es posible que los anarquistas estuvieran luchando el 19 de julio todo el día contra el ejército y el cuartel de San Andrés no cae hasta la noche? Entonces, ¿con qué han luchado? ¿Con piedras? Los anarquistas estaban perfectamente ya preparados, coordinados con un equipo de Compaes, los contactos eran, ya sabían perfectamente los movimientos de las tropas, cómo se iban a alzar. Ellos estaban practicando, como decía García Oliver, la gimnástica revolucionaria ya durante muchos años, conocían perfectamente las cloacas y tenían diseñados cómo trasladar fuerzas anarquistas por Barcelona, por todas las cloacas, y lo más tremendo es que el día 19, en Gobernación de la Generalitat, se les entrega las armas que se les había quitado anteriormente al Somatén, se le entregan, por ejemplo, la Barceloneta, un cuartel de la Guardia de Asalto, se les entrega armamentos a los anarquistas simplemente a cambio de que les pasen un carnet sindical y poco a poco, bueno, aparte ya estaban preparadísimos con armas, ya consiguen derrotar al ejército. Entonces aquí viene lo curioso, los anarquistas se otorgan el triunfo del alzamiento, de la derrota sobre los alzados en Barcelona, y parece que Compaes se nos presenta como un personaje que no tiene más remedio que rendirse ante los anarquistas y entregarles el poder. Pero esto es muy matizable y en el libro se presentan argumentos en contra. Es muy sospechoso que todo el catalanismo, hasta entonces articulado en Esquerra Republicana, empiece a emigrar o desaparecer del entorno de Compaes sin el visto bueno de Compaes. ¿Me explico? ¿Cómo explicar en la historia que Joan Casanovas, que había sido dos veces presidente del Parlament de Cataluña, tiene que emigrar porque Compaes no lo defiende ante los anarquistas? ¿O porque el consejero de Gobernación, José María España, tiene que emigrar, exiliarse, porque si no se lo cargarán los anarquistas? Y eso siendo Compaes el presidente de la Generalitat. O Ventura Gassol, que había sido, por cierto, seminarista, consejero de Cultura, también tiene que exiliarse. Federico Escofé, comisario general de Orden Público. ¿Cómo es posible que Compaes aceptara que toda su, digamos, estructura política de Esquerra la vende a los anarquistas y permite que se vayan? O el propio presidente del Tribunal de Casación, Santiago Gubern. O también hombres como Revertés, que por cierto lo entregan a los anarquistas y lo matan, porque Revertés dice, intentan un golpe de Estado los catalanistas contra Compaes, cosa que casi nadie sabe. Los catalanes dicen, Compaes está descatalanizando la revolución, hay que dar un golpe de Estado. Y manda detener a su amigo Revertés, que por cierto era el que le proporcionaba pues las prostitutas, y Revertés dice, o me liberas o canto tu vida sexual. Y dice, sí, sí, no te preocupes, se lo entrega a los anarquistas y aparece muerto en una cuneta en la carretera de Calá. Bien, dicho esto, habría que, como bien ha apuntado Jorge Buxadé, entender que los anarquistas cuando actuaban siempre había una ley, un decreto ley, algo de la Generalitat que les respaldaba. En el fondo, ellos no iban contra la legalidad, no eran alegales, siempre tenían la excusa, por ejemplo, una retahíla de decretos, para entender la responsabilidad de Compaes, sería, los voy leyendo muy rápido para no perder tiempo, decreto, este es antes de la guerra, decreto sobre la ilegitimidad de los acuerdos tomados por los ayuntamientos durante el directorio de Primo de Rivera e inhabilitación de alcaldes y concejales. ¿Qué significa? Que cuando estalla el 19 de julio en Barcelona, todos los que habían sido alcaldes en época de Primo de Rivera o concejales de la Lliga, tradicionalistas, de la Unión Patriótica, etc., todos ya están considerados como apestados políticos, porque no pueden ejercer cargo, y de hecho en las listas, en el famoso estudio de Villarroya y José María Solé sobre los asesinatos, vas viendo profesiones
y hay una infinidad de alcaldes y concejales en la época de la República. Ya estaban, digamos, apestados por este decreto. También, algo incomprensible, Companys da la primera, una de las primeras órdenes que da, después del 19 de julio, es que toda la Guardia Civil se retire de Cataluña y se concentre en Barcelona, lo cual permite que las patrullas de control campen a sus anchas por toda Cataluña y puedan cometer todo tipo de asesinatos. Esto contra el consejo de muchos de su gobierno, que le dicen, no hagas esto, que va a ser una locura. Se decreta, por ejemplo, la incautación de armas de guerra para a los no afectos, en abstracto, con lo cual se podía desarmar a todos aquellos que no fueran partidarios del bando triunfador. El caso de Solsona es tremendo. El Solsona siempre ganaba las derechas casi con un 80% de escrutinios y el comandante de la Guardia Civil les pide a los líderes de la derecha en Solsona que les den los nombres de aquellos de confianza de derechas que se les pueda entregar armas para defenderse de posibles ataques de Barcelona. Se le entregan la lista de los más comprometidos y esa lista pues acaba en manos de las izquierdas y se los cargan a todos. Decreto de incautación de medios en abstracto, con lo cual se podía incautar libremente los ayuntamientos, propiedades y dinero de gentes que evidentemente eran de derechas. Muy importante, ha dicho Jorge Buxadé, hay un decreto, 4 de agosto del 36, donde, esto nunca se dice, se da un golpe de Estado. Companys da un autogolpe de Estado y consigue que el Parlamento, todas las funciones del Parlamento las asuma el gobierno de la Generalitat y por lo tanto él. Por lo tanto, empieza, es claramente el responsable legal de todo lo que ocurre. Se presenta ilegalmente la Generalitat en juicios militares, por una cosa muy divertida, muy trágica. El gobierno de la República, ante el alzamiento, declara que el ejército queda disuelto allá donde se haya sublevado. Y Companys reinterpreta, en Cataluña el ejército queda disuelto, el ejército de la República, con lo cual la cuestión de defensa queda en manos de la Generalitat. Muchísima gente del entorno dice, reunamos el ejército y acabemos con los anarquistas, podemos hacerlo, tenemos fuerza. En todo momento Companys se niega. Companys manda repartir las armas de San Andrés, los fusiles, que se está más de 2 días repartiendo fusiles, por lo tanto es una repartición absolutamente ordenada. Y algún testigo, que recojo testimonios, dicen, es que decían que habían llegado órdenes de arriba de repartir armas a los anarquistas. Los anarquistas no robaron armas, se les iba repartiendo, entregaban su carnet, se hacía listado, por tanto, el Companys se estaba preparando para la revolución. Hay decretos tremendos como depuración de médicos, así, literalmente, porque se consideraba que la mayoría de médicos eran católicos, eran de derechas, era muy vocacional, muchos eran de la Lliga, o decreto de depuración de jueces, decreto de depuración de funcionarios, etcétera, etcétera. Bien, hay un momento que aparece la lógica del terror. Para entender lo que pasó en Cataluña, hay que entender que se está aplicando principios revolucionarios que ya se han decretado en la Revolución Francesa. La sociedad por sí misma es muy difícil de que cambie, solo el terror, decía Robespierre, nos hará libres. Apliquemos el terror y conseguiremos una sociedad libre. Esto lo dice hasta Joan Peiró, que es uno de los que se considera anarquistas de Mataró más moderados, porque se quejaba de que había demasiados asesinatos. Pero escribe en sus memorias, escribe así, dice, la revolución es la revolución, y es lógico que la revolución comporte derramamiento de sangre. Matar, sí, matar al que haga falta, es un imperativo de la revolución. No estamos ante unos descontrolados, estamos ante la aplicación de una teoría. En el diario del POUM, Aval, el 31 de julio del 36, se hace una doble distinción más que curiosa. Hay dos tipos de terrorismo, el revolucionario y el contrarrevolucionario. Y claro, uno es bueno y el otro es malo. Y dice, hay un tipo de terrorismo inevitable, necesario y fructífero para la causa de la revolución. Nosotros, marxistas revolucionarios, no somos enemigos del terror, que es un instrumento de clase y una
necesidad histórica. Esto es tremendo, porque está diciendo, están los fachas, que son terroristas, y esto es malo. Pero nosotros tenemos la supremacía moral de aplicar el terror, porque lo estamos haciendo por el pueblo y por no se sabe qué. Bien, y el terror se aplica. Los primeros fusilamientos indebidos legalmente, porque la Generalitat se atribuye firmar penas de muerte, hay unas 400 penas de muerte firmadas y selladas por la presidencia de la Generalitat, por lo tanto por Companys. El resto de asesinados, 8.000 prácticamente, son sin juicio o por unos jurados populares absurdos que luego contaré, pero ya el terror ya se aplica y recuerda mucho escenas de la Revolución Francesa. Primero se fusilaba en el castillo de Montjuïc. Cuando el castillo de Montjuïc se lo apropia la Generalitat, pone la bandera catalana y a Companys le da un ataque y dice: no vamos a manchar con sangre la bandera catalana. Ahora los bajaremos al campo de la Bota, los que son condenados, y ahí convocaban a turbas para que lincharan literalmente a los que habían sido condenados a muerte por tribunal militar. Un testigo lo describe así: hombres y mujeres, gente madura y mozalbetes de 14 años, con fusiles, pistolas, carabinas, navajas, se adelantaron al encuentro de, eran cuatro oficiales que habían sido condenados a muerte, sin que ni siquiera una parodia de formalidad en el supremo trance se llevara a cabo. La muchedumbre, la turba, los acribilló, despedazó en un instante a los cuatro caballeros. La última matanza en el campo de la Bota, firmada por Companys, entre los muchos que hay, unos 30 o así que se asesinan, había 6 mujeres que estaban embarazadas, Companys lo sabía, y evidentemente no se, digamos, revoca la sentencia. El terror era sistemático, era, como he dicho, un desorden ordenado. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Al pie de sus ametralladoras y cañones, con los fusiles listos para enviar mensajes de muerte a los enemigos de la libertad, los milicianos acechan en las barricadas. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. Hay en Barcelona 46 centros de interrogatorio, de tortura, muchísimos más. Muchas historias ya las conocéis o ya sonarán, pero conviene recordarlas. No puedo decirlo todo, en el libro se recogen todas las checas, todas las técnicas de tortura, todas las técnicas de calabozos, pero para que nos hagamos una idea, se va desde sistemas de tortura, por ejemplo, en Esquerra Republicana, tenía su checa en la calle Carolinas y se caracterizó especialmente para, les daría un cierto pudor, deshacerse de los cadáveres, pues mucho antes que los nazis ya inventaron los hornos crematorios y los cadáveres los echaban en los hornos de la cementera de Moncada y Reixac, y así se limpiaban las manos y no quedaba ninguna huella. En la checa de San Elías sabemos que se descuartizaba gente y se le daba a comer a los cerdos. El caso más tremendo es la general de las Carmelitas, de la Caridad, la madre Apolina Lizárraga, que la cerraron en 4 partes, luego en trozos más pequeños, se le echaron a los cerdos y, para mayor despropósito, luego por el barrio, eso era ya las afueras de Barcelona, iban por los bares, por las tiendas, vendiendo, los anarquistas, chorizo de monja, lo llamaban así, ¿eh? Habían hecho el chorizo con el cerdo que se había comido a la monja. Una de las técnicas que yo descubrí más sorprendente de tortura era la técnica de la banderilla, que consistía en inyectar en las venas agua mezclada con heces, y así provocaban, pues, unos dolores brutales, unos accesos,
unas asepsias, la disfuncionalidad del sistema nervioso, etc. O técnicas como el depósito en San Elías, donde en una pequeña habitación a oscuras ya había 4, 5, 6 muertos apilotonados y a la gente le hacían pasar ahí pues, varias noches durmiendo con los cadáveres, con el hedor, etc. El terror fue hasta tal punto un desorden ordenado que llegó a convertirse en algo ritual. Un investigador del tema, Jordi Albertí, escribía en La Vanguardia, 18 de noviembre del 2008, escribía, antes de matarlos, a todas estas gentes, a muchos les amputaban los brazos, les arrancaban los ojos, la lengua, los testículos y se los metían en la boca. Hay testigos de gente que iba al hospital clínico a ver si encontraba a sus familiares y constantemente iban llegando muertos, muchos de ellos sacerdotes, les habían cortado los testículos y como forma simbólica se los metían en la boca. La muerte simbólica precedía a la literal. Hubo verdaderas cacerías de hombre por calles y campos. Por eso ya es materia, dice, de un antropólogo cultural. Ya tendríamos que entrar en cosas infinitamente más profundas. Hay otras checas menos conocidas. Ahora se ha rescatado un pequeño texto de Pera Freixas, que estuvo en la checa de Moneis, que era una antigua finca, y el texto es muy impresionante, pero solo al final, como colofón, dice, las mujeres estaban en un departamento contiguo, las presas, al de los guardianes. Por las noches oíamos horrorizados sus demandas de socorro en defensa de su honor, cuyos horrores borraba la muerte después, las violaban constantemente. Los jurados populares, no hay que confundirlo con los tribunales populares aparecen porque la Generalitat se espanta tanto con los anarquistas que han ocupado, se meten en el Palacio de Justicia, ahí abajo, en el Paseo San Juan abajo de todo, en la Ciudadela, y crean su propia oficina, que es un nivel, sitio de corrupción, se cuenta en el libro, tremendo, donde cualquiera que va a denunciar gana el juicio, como sea, paga lo que sea y gana todos los juicios, y nada más llegar, ya hacen una lista de todos los que tienen que depurar, eso se crearon unos tribunales populares, pero otra cosa son los jurados. Los jurados eran cosa que las patrullas de control o las milicias en los pueblos, por su cuenta, montaban. Por poner un ejemplo, el de Figueras, para juiciar a la gente, salían las alas, oscurecían toda la sala, todo había unos fondos de rojo carmesí, salían encapuchados, ponían una calavera y una vela, y claro, y empieza a confesar ahí todo porque eres tan malo y tan fascista y tal. Bueno, es tremendo en aquel momento, ahora igual en frío nos produciría risa, en ese momento producía el terror absoluto. Esto eran los jurados populares, evidentemente sin ninguna garantía. Se ha hablado de los barcos prisión, lo tenemos muy... cuando me metí con los barcos prisión me quedé espeluznado, la carne se me ponía de gallina, espeluznante lo que uno se encuentra, porque en principio eran los barcos donde a veces se hacían juicios militares o se esperaba ahí para un juicio militar y después ser fusilado, al menos con cierta dignidad, pero no fue eso. Los barcos prisión, Barcelona, el Uruguay y el Argentina, en Tarragona el río Segre, fueron terribles, terribles, terribles. Hay muy pocos escritos, hay uno de Eduardo Carballo, Prisión flotante, se escribe muy enseguida acabada la guerra, y la descripción, imaginémonos que en el Uruguay había para 400 personas, que luego se llegaron a acumular 800 y casi llegaron a más de 1000 personas de prisioneros, había un solo retrete. La gente se pasaba 12 horas al día, se levantaban a las 5 de la mañana y empezaban a hacer cola para poder ir al retrete. Y describe, este que estuvo en el barco, describe lo que era la gente en el barco. Dice, era algo trágicamente fantástico, de seres que apenas conservaban encarnadura mortal y a los que un leve soplo de viento hubiera derribado a la tierra fácilmente. Casi todos estábamos atacados de los mismos síntomas, pérdida de memoria, sensible disminución auditiva, visión defectuosa en ambos ojos, naufragio de la vitalidad, hinchazón en las piernas, eran las edemas del hambre que aparecían proyectándose en nuestras vidas. Eran como esos campos en nuestro imaginario de concentración,
pero en peor. Luego se ha descubierto que les daban en la comida pequeñas, para tenerlos calmados y evitar rebeliones, irlos matando poco a poco, tenerlos debilitados para que no se resistieran a ser trasladados y fusilados, les iban echando en la comida arsénico, pequeñas dosis de arsénico, y esto era lo que les provocaba pues unas diarreas, unos dolores, unos edemas tremendos, y los pobres pues era, imagínense, 12 horas al día esperando para poder ir a un retrete, que imagínense cómo se lo podían encontrar. El 19 de julio, el último reducto que se levanta en Barcelona, que queda en armas, es un pequeño contingente de 130 hombres en el convento de Carmelitas de la Diagonal, y lo rodean las fuerzas de seguridad de la Generalitat. Ya ha caído el movimiento, el alzamiento ya ha perdido, y están unas masas esperando que salgan. La policía de la Generalitat, los guardias de asalto republicanos, se rinden ante las masas, y cuando salen los 130 prisioneros, pues empiezan a lincharlos. Eso ya el primer día. Al capitán Domingo de Ibarra le cierran la cabeza, la clavan en una bayoneta y la pasean por toda la Diagonal, después descuartizan la mayoría de cuerpos y con todo descaro los bajan hasta el zoo, y literalmente, como en tiempos de los cristianos, viejos cristianos o primeros cristianos, los echan algunos vivos y destrozados a los leones. El absurdo de esta locura es que incluso a los pobres que eran de la Federación de Joves Cristians, que se les llamaba comúnmente fejocistas, como los anarquistas parece que no tenían muchas entendederas, lo tenían fejocistas como fascistas. Entonces, tú eres fejocista, fusilado, como al pobre Francesc Castelló Aleu, que luego leeremos algo de él, que porque tenía, era ingeniero y tenía unos libros en alemán, le acusaron de ser espía alemán. Y al final, como no se entendían, dijeron, bueno, pero eres católico, sí, soy católico, pues venga, fusilado. Vamos al grano. Bien. Así son muchas. Los hermanos Masip, a mí me emociona mucho, eran una familia muy potente, tradicionalista, de Molins, en Tarragona. Los anarquistas muchas veces mataban, pero, o sea, cuando disparaban a la gente, la dejaban malherida a propósito para que no murieran de golpe. Incluso se cuenta en el libro los dobles fusilamientos. Fusilan a alguien, no acaba de morir, se lo llevan al hospital, lo curan, y cuando ya está curado, cogen y lo fusilan. La cosa es tremenda. Pues estos dos, el padre e hijo de la familia Masip, los hicieron esto, los llevaron al bosque, lugares distantes, para que por la noche les disparan en las piernas, en algunas partes del cuerpo, para que la muerte sea agónica, y se ve que los padre e hijo se estuvieron llamando a gritos por la noche, se van oyendo, y estuvieron toda la noche arrastrándose, medio moribundos, hasta que se encuentran en una loma, y por la mañana, pues algo, digamos, que emociona, los encontraron abrazados a los dos, a padre e hijo, se habían conseguido al menos morir juntos, consolándose uno a otro. José Alabar, otro personaje que luego leeré una carta, un extracto de una carta a su mujer, era de Tivisa, fue decapitado en la Torre Pilatos, en Tarragona, para ejemplo de otros prisioneros, y su cabeza fue colocada en el centro del patio de la prisión. Al sacerdote Sebastián Tarragó le llevaron con su criada, le iban a interrogar teóricamente, en la cuneta le disparan y le quieren obligar a que tenga relaciones sexuales con su pobre sirvienta, lo cual se niega, lo sacrifican a balas y luego lo rocían con gasolina. Padre Tomás Capdevila, estoy poniendo unos poquísimos ejemplos de los miles y miles que podíamos encontrar. A este cura, que era muy combativo y en las homilías daba caña y decía lo que se tenía que decir, a este le llevan a Sarral, a Tarragona, le amputan por el camino la lengua, los miembros genitales, el coche, le sacan los ojos, le fracturan la clavícula, se va desangrando poco a poco, lo dejan, se desmaya en la plaza del pueblo, y ya por la noche lo arrastran al cementerio, esperan que suene en el campanario las 11 campanadas, y le van pegando al unísono 11 tiros, una forma ritual también de matarlos.
hay unos sacerdotes en Aitona Lérida donde dicen, vamos a interrogaros, y traen el coche, pero no los montan en el coche, sino que los atan atrás, como en las películas, y les hacen ir arrastrándose kilómetros, varios kilómetros, hasta que están destrozados. Entonces los cogen, se abrazan los dos porque los van a fusilar, los fusilan, y no se contentan con esto, sino con el coche, también como las películas, la realidad supera la ficción, con el coche van pasando por marcha atrás, marcha adelante, hasta que destrozan los cuerpos. Curiosamente, en esos días se puede leer en La Vanguardia cartas como la siguiente. Las noticias que tengo de Cataluña, dice José María España, son excelentes. Hay tranquilidad absoluta, es tremendo. Vas viendo todos los muertos, hay días que hay medias de 75 asesinados y por cunetas, por toda Cataluña, y La Vanguardia dice tranquilidad y paz absoluta en Cataluña. A un pobre sacerdote de Gelida lo llevan a la presa de vino y lo chafan, y riéndose dicen, a ver qué tipo de vino nos sale ahora. Y no podemos olvidar, porque es así, a las tres hermanas, Carmen, Rosa, Magdalena, Fradera, hermanas de carne y hermanas de religión. Las querían violar, no se dejaron, a base de golpes le saltan los dientes. A una de ellas ya le habían roto el tobillo con la puerta del coche. Como no pudieron violarlas, cogieron troncos, y perdónenme la dureza de la descripción, para destrozarles las vaginas. A la madre Magdalena, la que más sufrió, le introdujeron astillas afiladas. También utilizaron los cañones de pistolas para violarlas. Por último, dispararon sobre sus órganos sexuales. Y por si no fuera suficiente, las rociaron con gasolina, de tal modo que se fueron quemando lentamente. Por último, las acribillaron a balazos en todo el cuerpo y la cabeza. Y, cosas de la providencia, de esa especie de masacre brutal, los testigos dicen que los cuerpos quedaron como una especie bella. Una cosa, después de esa tortura, estaban como las tres abrazadas, como una composición que auguraba belleza. Y ese día, La Vanguardia, 10 de agosto, describe, en toda Cataluña la normalidad es completa. Bien, estábamos ante una persecución religiosa, terrible. Una persecución religiosa programada. Toriño, que es el director de Solidaridad Obrera, del órgano de los anarquistas, Toriño dice, preparan campañas, dice, vamos, necesitamos poner en contra al clero, y llegan a hacer películas y campañas y fotos de anarquistas que les ponen sotanas, cogen fusiles y hacen ver que están disparando al pueblo. Se llegó a este nivel de hacer películas o trozos de películas absolutamente manipuladas. Está el martirio de los templos, del cual Basegodan O'Neill, que ya nos ha dejado y que muchos conocíais, escribe en un artículo, dice, nunca en la dilatada historia de Cataluña, ni en épocas de Almanzor, que vino y destrozó Barcelona y la arrasó, se había producido un conjunto de daños tan sistemáticamente organizado del patrimonio artístico. En Barcelona, de 500 templos y conventos, solo que se salvan 10. Por diócesis, ahí viene la palabra genocidio. La palabra genocidio está perfectamente especificada, es intentar acabar con un grupo porque le cohesiona una identidad, una raza, una lengua, una ideología, etc. Son datos conocidos, pero hay que decirlos. De Tortosa asesinan al 62% del clero regular, en Lérida al 65%, en el libro salen listas por corporaciones, médicos, acordaos que he dicho que hay un decreto de depuración de médicos, sale casi un centenar de médicos detectados, las listas todavía se podrán trabajar y ampliar, médicos asesinados por ser médicos y posiblemente católicos y posiblemente de derechas, nobles, del círculo ecuestre. Bueno, esto es lo que en revolución se llama acabar con la inteligencia, esto es con los sectores, digamos, que organizan, que dirigen, que crean ese cosmos de una sociedad. Voy acabando. Las patrullas de los descontrolados. Por toda Cataluña se van. Parece que todo es un caos, pero cuando uno se mete en el estudio, a mí me ha ayudado mucho, porque de caos nada. Vas viendo
Yo había leído la obra de José María Solé y Villarroya, que te dice todos los muertos, dónde, de dónde eran y dónde murieron. Y misteriosamente, pues mucha gente que era de Tarrasa, pues la matan en Martorell. Gente que era de Santa Coloma de Farnés, la matan en Sal. Gente que era de Sal, la matan en Santa Coloma de Farnés. Dices, aquí está pasando algo muy raro, ¿eh? Y cuando vas descubriendo que toda Cataluña hay patrullas volantes de milicias antifascistas, de patrullas de control, vas descubriendo la lógica, ¿eh? La lógica, no había nada desordenado, ¿eh? Cuando se llegaba a los pueblos ya estaba la lista preparada, se sabía quién se tenía que liquidar esa noche, y se hacía, se ejecutaba, ¿eh? Sin ningún problema. En el libro cuento todas las estructuras internas informales de grupos que la CNT y la FAI iban funcionando y son los que van coordinando, y poco a poco se va descubriendo esa lógica. Muy brevemente, el Fresquet, o su columna de la muerte, que quizás fue la más terrible, fue hasta Caspe. Ahí se encargaban de purificar significa ir cargándose todo lo que no fuera revolucionario de izquierdas, y fue tan gordo lo que hicieron en Caspe que los mandan a Cataluña y bajaron por Tarragona y fueron asesinando, ¿eh? Se llamaba la columna de la muerte así porque iban en un autobús negro, llegaban a los pueblos pintados con unas calaveras. Se ha recogido ya 247 muertes de esta columna que iba por todos los pueblos, llegaba, el comité le daba la lista, los convocaban, los recogían y a la noche o a la mañana siguiente ya estaban asesinados. Josep Recasens, el sec de la matinada en Tarragona, muy brevemente para darnos cuenta de la gente. Este antes de la guerra ya era revolucionario, lo habían metido en la cárcel, provocó un incendio para fugarse de la cárcel y se quemó. Y pidió al médico que le reconociera que estaba gravemente quemado para que le diera la libertad. Y el médico era honrado y dijo, no, tú te curas aquí en la cárcel y no pasa nada. Cuando llega la guerra, Josep Recasens va a por el médico este, lo saca de su casa y en la puerta de su casa lo quema vivo, ¿eh? Lo quema vivo. Cosas de la providencia, cuando los comunistas van a por los anarquistas, lo llevan en un camión y le pegan ahí cuatro tiros a este y cae justo del camión, cae en la puerta del médico que él mismo había quemado, ¿eh? Estas cosas de la providencia o la casualidad o lo que nos quieren. Estaba la patrulla del cojo de la calle Burr, Aubí el Gordo, el cojo de Málaga, ya solo con los apodos ya te asustas, ¿no? Porque el cojo, el gordo, es, bueno, la cosa debía ser terrible. Pero acabo ya, el libro acaba con un postscriptum. Yo creo que sin este postscriptum el libro no tiene sentido. Sería como, bueno, ponerse mala sangre. Yo creo que ellos no tenían mala sangre los que murieron y lo vamos a ver. Me perdonaréis, voy a leer algunas cosas, pero vale la pena. Yo al menos el libro lo quería acabar así, de hecho me emocioné y os leeré, ¿eh? Como las películas, como cuando se cuenta el final de la novela, que este es el asesino, ¿eh? El criado, pues lo mismo, leeré el final. El amor triunfó sobre el terror, este es el postscriptum, ¿eh? La lógica del terror no lleva a ningún lado, es la destrucción, es el nihilismo, es la muerte, es la falta de civilización. Si no triunfara el amor, si no hubiera triunfado y triunfó, no hubiera servido para nada. Por ejemplo, Leonor Rabey y Llué, la historia de esta mujer la recoge Francesc Picas, es tremenda, es una joven que tenía vocación religiosa, la guerra lo interrumpe, ayuda a lo que se llama el Socorro Blanco, que es una organización secreta que permite mantener a los pocos curas que quedan en Barcelona, ayudarles a oficiar misa, etc. Pero fue detectada, detenida y estuvo un año y medio en la checa de San Elías. Fue ahí múltiples veces, bueno, ya se lo pueden imaginar, violada, vejada, todo lo que ustedes quieran y más. A la entrada de los nacionales nunca quiso denunciar a sus delatores, que los conocía y sabía sus nombres y apellidos, movida por el perdón cristiano. Prometió, mientras estaba en la checa, que en caso de sobrevivir dedicaría toda su vida hasta la muerte a las obras de apostolado. Y así lo hizo. Toda su vida se dedicó a las conferencias de San Vicente de Paúl y nunca denunció a sus verdugos, que la habían, insisto, violado pues, múltiples veces durante un año y medio. Les perdonó, ¿eh?
Esto me lo recuerda una historia que también me ponía la piel de gallina cuando me la contaba un vasco, de un caserío. Llega corriendo el hijo del padre del caserío, del patriarca, que había matado en la guerra a otro hijo, y dice: papá, ya sé a quién han matado, quién ha matado a nuestro hermano, ya sé del pueblo quién lo ha matado. Y el padre le dijo: no me digas el nombre, porque si me dices el nombre no me quedará más remedio que odiarlo. Y si tu hijo murió, tu hermano murió, fue precisamente para que no triunfara el odio, sino el amor. Y el padre nunca quiso saber del pueblo quién había matado a su propio hijo. Francisco Castelló Aleu es conocida, su carta hizo llorar, si mal no recuerdo, a Pío XI, cuando le leyeron esta carta, cuando se despide de su novia. Querida Mariona, nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A él le ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te profeso, mi amor intenso, puro y sincero, siendo tu desgracia no la mía, siéntete orgullosa. Dos hermanos y tu prometido, porque los dos murieron, dos hermanos y el prometido, pobre Mariona, me está sucediendo algo extraño, no puedo sentir pena alguna por mi suerte. Es un hombre que está a punto de morir, dice, me ocurre algo extraño. No siento pena, sino una alegría interna, intensa, fuerte, me invade por completo. Querría hacerte una carta triste de despedida, pero no puedo. Estoy envuelto en ideas alegres como un presentimiento de gloria. Carta de José Alabar, ese que le corta la cabeza en Tarragona y la ponen en la cárcel, de ejemplo, escribe a su esposa: te escribo en momentos de angustia, pero no imposibles. Por si acaso Dios se sirviera a disponer de mi vida, que ya se la ha ofrecido porque es suya, quisiera él tomarla para que contribuya a la salvación de España. Solo por ti, nuestro hijito, sentiría perderla, pero cúmplase su santa voluntad. En estos instantes de duras pruebas, siento que mis ideales se hacen más fuertes y comprendo todavía mejor que solo ellos pueden salvar nuestra amada patria. Y ahora es curioso, dice: educa a nuestro hijo en mis ideas, especialmente forma y modélalo en las creencias religiosas, no como los padres y las madres de hoy en día que dicen: hijo mío, no te metas en líos, hijo mío, no escuches esto, hijo mío, no oigas cosas de la guerra. No, edúcalo en mis ideas, aunque acabe como yo, pero edúcalo. Un falangista barcelonés, Mariano Ventoso Ascasiva, 14 días antes de ser asesinado, escribe a los hermanos Civit, que eran carlistas y amigos, les escribe estas palabras. Estos, los hermanos Civit, después serían fusilados también. Esperando la muerte me siento tranquilo, nada me adreda ni me espanta el futuro. ¿Sabéis por qué? Dice: cuando en mi corazón se abrazan dos amores, uno es feliz. Cuando esos dos amores son Dios y España, uno es dichoso. Un requeté, voy acabando, Pedro Puiggrós, 22 años, va a la muerte del castillo, a un foso, acompañado de otro correligionario, rezando el rosario, y dejan una nota a Felio Vilarrubias, alguno lo conocéis, que con 14 años se había alzado en Barcelona, en armas, con 14 años, y le escriben, bueno, con 15, 16 años, era el requeté más joven del tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Dice: con sincero, escribe este a su a Felio Vilarrubias, le escriben: con sincero e inefable gozo ofrezco la vida y muero por la religión y la patria, la tradicional España católica, o sea, por nuestra santa causa. Viva Cristo Rey, viva España. Y acabo con algo que es, digamos, muy simbólico, porque que nos indica la desgracia que está sufriendo Cataluña, que es el quebranto de su alma por haber olvidado a los propios familiares. Algo que me desgarra el corazón, y lo he escrito en varios blogs y varias veces, es cuando Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, hacía homenajes a algunos fusilados de un bando y se olvidaba que su tío, Ignacio Trias Bertrán, había sido fusilado por los republicanos y siempre se lo ha callado. Ignacio Trias, el tío de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, escribía a su padre, un hijo que escribe a su padre: querido padre, no sufras, estaré en el cielo y te veré. Piensa que tienes un hijo que muere por Cristo, él me fortalece, le siento, le veo y me llama a él. Perdón, le pide perdón al padre porque sabe que su muerte le va a causar un sufrimiento.
Sufres mucho por mi culpa, mas eres mi padre y sabrás comprenderme. ¿Eh? Un padre de verdad, como Dios entiende el sacrificio de su hijo, pues un padre en esa época entiende el sacrificio de sus hijos. Los que sois padres, pensad cómo tenéis que educar a vuestros hijos para que algún día os pudieran escribir esta carta. ¿Eh? Eres mi padre y sabrás comprenderme por qué doy mi vida. Qué duro para un padre, qué magnífico para un padre entender por qué su hijo da la vida. Llorad, pero con un semblante alegre, un beso eterno es el que te doy. ¡Viva Cristo Rey! Esto hay cientos y cientos, y podríamos hacer una enciclopedia. En el libro, pues es lo que al final te conmueve. No hay un solo texto de martirial que dejan los mártires, muchos escritos en las paredes de las checas, en pequeños pergaminos, en pequeños escritos, de odio o de recelo o de venganza hacia sus verdugos. Están mirando a otro lado, están mirando la trascendencia que ha de salvar y regenerar toda una sociedad que se hunde. Y por eso me atrevía a acabar el libro, y pues es el párrafo antes de los anexos, el párrafo final, y con esto acabo. Perdón, paz y fidelidad a sus ideales patrióticos y principalmente religiosos. Eso es lo que transmitieron los catalanes ejecutados en la Cataluña de Companys. Nada de odio, nada de rencor. Su muerte fue recibida como un don y una gracia. Si entendemos eso, si lo vivimos y lo compartimos, entonces esta, nuestra pobre Cataluña, tiene una esperanza de reconciliarse con sus raíces. Algunos a esto lo llaman memoria histórica. Nosotros simplemente lo llamamos tradición. Muchas gracias.